Martita, estás en el uno. Ay, qué rico. Tomen distancia. Tomen distancia, chicos. De uno. De a uno, de a uno. Primero que se hizo en el tango fue la danza. Después, más adelante se incorporaron las letras, pero eran letras totalmente obscenas. Incluso hay muchos títulos de tango que se mantienen y otros que se han cambiado, que denotan su origen, ¿no? A principios del siglo pasado, cuando se empezó a bailar por primera vez en un abrazo, y estaba relacionado con la música negra. Lo de canyengue incluso es una expresión que quiere decir andar cancioso, es una expresión afro. Es la primera expresión del tango abrazado. Las clases altas al tango lo denostaban y lo prohibían. Por eso los varones bailaban entre sí para practicar. Y las mujeres también bailaban entre sí, pero escondidas. Porque una dama no debía bailar tango, ni siquiera debía estar en un lugar donde hubiera tango. Porque se consideraba una cosa muy deshonesta, obscena, prostibularia. El tango fue declarado, el tango uruguayo tuvo su día el 5 de octubre de 2007. Así que bueno, nos corresponde festejar este día del patrimonio, nos llegó la hora de celebrar. Señores, saludamos además de todos ustedes tangueros, amigos, curiosos que están en la vuelta, visitantes, patrimonieros. También les contamos que, bueno, este espacio precioso lo vamos a utilizar durante 40 minutos para milonguear. De que el tango está bueno, de que somos gente que salimos 4 o 5 noches a la semana. Che, el día que me quieran, no la saben. ¡Vamos! Vamos con el día que me quieran, dale. Vamos con el día que me quieran. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¡Canten todos! No ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. ¿En Alemania cómo se ve el tango? Me parece que es un baile, no sé, a mí es el baile más sexy que existe. Entonces, si yo veo gente bailando tango, como que me parece que da mucho más que en otros bailes. Como que pones más sentimiento, pones más de ti mismo en el baile. ¡Eso es arrabal, carajo! Cuando llegué a Uruguay me decía, tenés que venir a las clases. Y a mí me parece fascinante la movida del tango acá en Montevideo. Uno, que hay todos los días, los profesores son amados. Empecé con Chenku, luego coordiné la clase del viernes con Laurita y digo, lunes, ¿dónde hay? Hay donde Pablo, voy donde Pablo, voy el miércoles donde Chenku, voy el lado. Entonces, y los chicos te acoplan, son re lindos, entonces te hacen sentir realmente la movida y el cariño que ellos tienen y todo, gente joven que te motiva. Thank you.
tango para mí es una manera de expresar la emoción. Bueno, desde las emociones positivas, de la alegría, de la felicidad, también a los momentos melancólicos. El tango te pone en contacto con aspectos internos que tienen que ver con tu propia vida, con tus recuerdos, con cosas que son importantes y que a través del tango las puedes revivir. Tengo parada a la chica ahí, la paro de un lado, la paro de otro. La paro de un lado, hago así, hago pin. La chica se sabe o no sabe, no importa, porque el tango lo baila el hombre y la mujer lo sigue. ¡Tito! Tomá. Empecé sola. Empecé escuchando Radio Clarín cuando tenía 19 años. De ahí me embarqué y por suerte cada vez hay más cosas. Voy bastante a la 2x3 y me incorporé el año pasado a la callejera. Para mí el tango es la música del alma. Para mí, lo llevo hace mucho tiempo, lo llevo por todos lados. Es una revolución, porque el poder abrazarse con un desconocido y lograr un grado de intimidad dentro de lo público en un mundo como el de hoy, donde la gente pasa por el costado, te pecha, no te mira, ¿no? Y lograr mirarse con un otro, abrazarse y solamente seguir una música, nos da una lección de cómo compartir. Los códigos de pista, el poder convivir en la pista, hacer un montón como ustedes veían recién y poder estar en armonía, todos abrazados, nos da una lección de revolución. Permanece vivo lo que nosotros llamamos la tanguez, que vieron como los brasileros tienen la saudachi. Bueno, nosotros tenemos la tanguez, que es esa sensación que es de una tristeza dulce, muy de la grisura montevideana, pero que también tiene la picardía, que tiene una milonga, y tiene el lunfa, tiene toda la cultura marginal encima, el suburbio, lo transgresor. Y a veces se piensa en el tango como algo conservador, y realmente, vuelvo a repetir, no es reaccionario, es revolucionario, porque es suburbio, es cultura marginal, es invasión de espacios como ahora, para abrazarse, para el chiqué, para franelearse. Bueno, por eso encanta. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es la luz. Nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido. Cansados de ir a boliches, por ejemplo, a bailar, con esta cosa muy individual, ¿no? El punchi punchi, así, medio individual, cada uno baila por su lado, y de alguna manera llegan a una milonga y encuentran un ambiente totalmente distinto, donde la gente se abraza, donde está el contacto cuerpo a cuerpo con otro. Entonces eso de alguna manera te atrapa. Y Yuyo Brujo surge como una práctica de tango de un grupo de milongueros que en realidad tenían como la necesidad de practicar más allá de las clases. Y hace 3 años decidimos con un grupo de jóvenes armar una milonga en la Plaza Sereni. Ahí se formó un grupo de atracción, digamos. La milonga fue un éxito. Tiene la ventaja de que en la calle se muestra. Se arrima gente, viene, pregunta. Con ese grupo se nos ocurrió hace 6 meses, alguien dijo, bueno, y el Día del Patrimonio, que va a ser por el tango, ¿qué podemos hacer? Y si hacemos la callejera móvil, y de ahí surgió la idea. Entonces la idea nuestra era llegar a algún lugar y sorprender a la gente con baile. Entonces, bueno, lo conversamos con Juan, ellos tenían ganas de hacerlo de la callejera móvil, entonces de alguna forma dijimos, bueno, ¿por qué no unirnos y hacer el fin de semana del patrimonio un día de callejera y un día de intervenciones?
Y bueno, así surgió todo el tema este del flash mob también, y de los ómnibus, y bueno, toda esta movida que está haciendo. Es un polo de atracción. Nosotros hemos visto niñitas que pasan y se ponen a bailar. Y bailan, están en el costado de la pista bailando. Y bueno, nosotros creemos que esas niñitas dentro de 10, 15 años o 20 van a bailar tango. Yo creo que va a generar como mucha sorpresa. De hecho, bueno, uno de los lugares, por ejemplo, no es un lugar que sea visitado por el patrimonio, que es un shopping, o sea que la gente va a estar totalmente en otra, haciendo compras, no sé, haciendo sus compras de fin de semana. Y bueno, caerle ahí un montón de gente para ponernos a bailar un tango va a ser un poco, va a generar sorpresa. Y además de la sorpresa, nosotros queremos generar como esta cosa de desmistificar un poco el tango. Mostrar que somos gente normal, que vamos a la milonga como queremos, como lo sentimos, que vemos personas de todas las edades y que la pasamos súper bien. Entonces, bueno, y sacar un poco eso de lo rígido, ¿no? El tanguero, como esa cosa media, sí, rígida, estereotipada. Entonces, no, queremos romper con eso. Parabuta ilusionado por la merza de magnate, enfarolan tu presencia con suntuosa presunción. No manchas pobre faranela, que aquel que nació en un cáteres a vivir modestamente la suerte lo condenó. Sos la historia remanchada que confías con tu presencia de chitrulo sin carpeta, residuo del arrabal. Tus hazañas de malevo al cuaderno de la ausencia con el lápiz del recuerdo te las voy a enumerar. Clandestino de carrera, a ratito quinielero, así te haces la chiola, con que a veces te empilchas, y en tu casa todo el año, a la hora del puchero, en llantas de prepotencia, lo que nunca te ganas, te echabaste para bote. No naciste pa' caficio, al laburo dedicate, y allí está tu salvación. Recorda a la viejecita y hace un mes en el oficio. Al morir, tu hermanita suplicando señaló, ya que en su triste existencia, como un trapo la has tratado, ni una la gota ni siquiera le supiste demostrar. Hoy tenés frente a la vida la misión que te ha encargado, que la santa desde el cielo te sabrá recompensar. El alimento de mi alma. Es lo mejor para que mí, hay en la vida. Es vida. Para mí es todo. El tango es vida. Para que no pase que él se levanta hasta allá y si de repente no quiere bailar, tenga que volverse a la mesa.
con sensación de fracaso, se ha ido desarrollando en la práctica una técnica que supongo que será espontánea, que consiste en que el hombre mira a la mujer. Eso no la ofende, simplemente la mira. Si la mujer sostiene la mirada, entonces el tipo tiene derecho a hacer un cabeceo. Y si la mujer cabecea, se levanta y la saca. Acá en el Uruguay es una forma totalmente distinta a la de la Argentina. En Buenos Aires hay un cabeceo. Dale. Y lo peor del caso es que como hay varias mujeres en fila, vos le haces... Y la de atrás dice, a mí, no. Es terrible. Prefiero lo de acá, que van a la mesa y te dicen, che, ¿bailás? O la mujer le dice al hombre, ¿bailás? Acá hay, por supuesto, que hay cantidad de gente que baila sensacional. Pero eso no se ha ido dando, porque no es muy necesario. Porque como se conocen mucho, le dicen, che, ¿querés bailar? Entonces es así. ¿Bailamos? Acá debe haber muchos tangueros, gente que les gusta bailarlo, que les gusta escucharlo, que les gusta aprender la filosofía de la letra. Ese es un tanguero y sabe bailarlo. El milonguero es el que tiene pasión por bailar y de verdad les hablo, es una adicción. Muchos tenemos la adicción, no podemos parar. Yo me voy de licencia los días que quiera. Y a los dos o tres días estoy en Montevideo otra vez, porque desgraciadamente en el interior no se puede bailar tango, o yo no sé dónde hay. Es un vicio, y es un vicio grosso. Y solamente tiene un peligro, que a mí por lo menos ya me creó tango dependencia. Si yo paso uno o dos días sin bailar tango, me desespero. Pero es realmente, es algo que está en los genes que... Es imposible no bailar tango. Una vez José Herman, que es un docente de tango, hizo un taller que a mí me sonó muy loco. Él dijo que nosotros teníamos en los genes el tango. Y él dijo porque tarde o temprano nos llega. Y evidentemente tarde o temprano nos llega. Y está, la maravilla es ver a la muchachada, ¿no? Porque siempre éramos gente de 30 y pico para arriba, fácil. Y hoy en día hay muchos de 30 para abajo. Y es maravilloso, ¿no? O sea, llega. El tango en Montevideo fue declarado enfermo terminal allá por los años 60. El baile de tango empezó a resurgir en la década del 90. Ya poquito, ya muy poquito. Y ahora está allá arriba del todo. Estuvo a punto de quedarla y... Y hace un par de años que está renaciendo y reviviendo y creo que con mucha fuerza. De hecho, acá se está demostrando. Hay una canción que a mí me gusta mucho de Tabaré Leighton que se llama El tango no va a morir. Y creo que es así, el tango no va a morir. El tango es mi vida. Es una pasión que me envuelve. Me hace vivir más feliz. Y puedo decir que el tango es parte de mi vida. Desde hace muchos años lo bailo y es un sentimiento, esa es la palabra, es un sentimiento. Es algo que te llena de placer, es algo que te colma, que te emplena la vida. Puedo expresar cualquier tipo de sentimiento, o sea, frustración, miedo, o sea, lo reflejo en el baile, o sea, por medio del tango. Es la vida misma. Sangre, vivir, latir, amar, querer, odiar. Y en el abrazo está todo. Lo vas a ver tirado, ya no es cosa del pasado, porque es grande y sabe lo que es sentir. El tango no va a morir,
porque su melancolía es baile, amigos y esquina que me han enseñado a vivir.